Nos encontramos en el Salón Internacional del Automóvil Buenos Aires 2013 y en esta ocasión tengo a mi lado a Sebastián Figueroa, gerente comercial de Scania. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Contanos en esta ocasión qué están presentando. Bueno, nosotros siempre cuando está el Salón Internacional del Automóvil, se repite cada 2 años en Argentina, tratamos de traer lo último, las últimas novedades que tiene la marca a nivel mundial. Puntualmente hoy tenemos 2 productos que son del concepto Streamline, una nueva denominación que tiene el camión Scania, que se presentaron en marzo en Suecia, en Europa, ahora en Argentina acá en junio y en octubre en Fenatran en Brasil, el mercado de Brasil. ¿Qué significa Streamline? Es un concepto que engloba mejoras para ahorros de combustible. Nosotros en este concepto estamos virtiendo un nuevo frente del producto que tiene nuevos canales de viento, una nueva caja automatizada que va a tener 4 funciones de operación en modo económico, estándar, off-road o power. Y lo más importante, que todos los camiones a partir de enero de este año están viniendo con un módulo de gestión de flota que hace que el cliente interactúe con la información del camión mediante internet online. Esto creo que va a ser un poco la revolución del mercado en cuanto a nivel de información que va a tener Scania, el cliente, para poder ver bien la operación de los camiones, ¿no? Justamente hablando de clientes, ¿para qué tipo de clientes está apuntado este nuevo camión? Puntualmente los 2 camiones Streamline que tenemos acá es para larga distancia. También tenemos un producto P250, que es el semipesado que tenemos lanzado este año en el mes de marzo, que está también con una caja térmica, y ese va orientado a clientes de distribución. Pero tenemos larga distancia y distribución para un público que, mayormente, si bien recibimos visitas de todo el país, en Buenos Aires es más larga distancia y distribución lo que queríamos mostrar como concepto. Pero Scania desarrolla segmentos de construcción, de minería, muchísimos segmentos que, bueno, no podemos traer todo a la feria. Pero sí trajimos lo último que tenemos, que es el P250 para el mercado argentino de distribución y Streamline como nuevo concepto para los camiones de larga distancia. ¿Y qué planes de financiación están ofreciendo? Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando con líneas de crédito de bancos privados. Hoy los bancos están ofreciendo créditos al 15% a 36 meses, que es una muy buena tasa. Y esto hizo que los niveles de ventas nuestros realmente sean muy, muy altos. Este programa de financiamiento sigue por todo el año, termina en diciembre de este año. Así que yo creo que los volúmenes del año van a ser muy buenos. ¿Cómo va la venta en lo que va del año 2013 respecto del año 2012? Viene muy bien, va a ser mayor. Esperemos llegar a los niveles del 2011, fue récord histórico para Scania en el mercado argentino. Todo indicaría que puede ser factible esto. También dependemos, estamos haciendo dentro de lo que es el año, más allá de ventas, fuertes inversiones para mantener esta venta. Hay puntos de atención nuevos en la provincia de Jujuy, en la provincia de San Juan, en Rincón de los Sauces, Villa María, Córdoba, y nuestra planta de Tucumán, que cada vez tiene más inversión porque exporta todo lo que fabrica a Brasil para que venga el producto terminado de Argentina. Hoy la fábrica nuestra de Tucumán, que acá también estamos mostrando un display, desde el año 76 a la fecha, todos los cambios que ha tenido la fábrica, hoy está fabricando cajas, diferenciales, palieres, que se exportan e importamos el producto terminado.